momento nos hemos trasladado hacia la zona norte del distrito, pues estamos en el asentamiento humano La Candelaria. Si bien es cierto, las notas que nos han llegado a horas de la mañana ha sido sobre este tipo de aniego que hay de aguas servidas aquí en el asentamiento humano La Candelaria, donde podemos ver que se ha desbordado el desagüe que pertenece a la zona. Para ello nos hemos contactado con el dirigente de la JAS, quien muy amablemente ha accedido a una entrevista. Pues, ¿quién más que la población de esta zona para que dé la información correspondiente a estos sucesos? Muy bien, buenos días, señor, ¿qué tal? Este desagüe prácticamente se ejecutó en la época del doctor Fanelo. Y mayormente se hizo todo lo que es las instalaciones del alcantarillado, lo que es el desagüe, pero lamentablemente nosotros todavía no teníamos una poza donde desembocar este desagüe. Pero sin embargo se adelantó y se hizo todo el retendido, lo que es el alcantarillado. Entonces, de lo cual, bajo una reunión entre la población, ¿no?, se hizo que para salir de una solución, hacer las pozas caizones, que tenía que haber dado resultado para poder desembocar nuestro desagüe. Pero sin embargo, yo como presidente de la JAS en esa época, yo no lo permití. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no iba a funcionar. Porque en la Candelaria somos como 1.700 habitantes, de lo cual esas pozas caizones no están prácticamente, digamos, ¿no?, direccionado para una población de la cantidad que tiene para que desemboquen esas pozas. Entonces, ese es el problema que hoy en día viene, que esas pozas se llenan rapiditas y no tienen a dónde desembocar. Y como se llenan, y la misma población a veces utiliza el desagüe, no inculpo a todos, hay unos cuantos quizás utilizan su desagüe y lo botan con todo el desagüe, lo que es pañales, botellas, hasta hemos encontrado jarras, muchas cosas. Entonces, ese es el motivo que realmente los buzones del desagüe se tapan. Entonces, en esto nosotros como dirigentes siempre hemos buscado la solución de pedir a EMAPA que venga y nos apoye para desatorarlo. De lo cual mi persona ya ha mandado una foto, ya me he comunicado con el regidor Pedro de la zona norte, y ya él me está apoyando ahorita prácticamente para poder solucionar lo que se ha atorado ahorita, porque realmente el desagüe es muy fuertísimo, el olor. Nosotros podemos, por ejemplo, más abajito, este camino hay una casa directamente, todo lo que desemboca de las aguas cercanas procede bien en esta esquina, ¿no? Me imagino que la señora ve un problema porque mente todo eso filtra. Sí, claro, sí, casualmente yo como presidente ayer en la noche vine y vi realmente que la señora estaba muy afectada con lo que todo el desagüe de desembocado abajo. Entonces mi preocupación es eso. Y ya ahora, más bien, ya estamos ya con una obra en la gestión de la señora Aurelia, ¿no? La señora Aurora, la alcaldesa, ¿no?, de Chancay. Se está tratando de solucionar el desagüe, que ya estamos ya en una obra casi por terminar. ¿La Petar? Sí, ya la Petar de Pampa Libre, en el terreno, ya está ya terminadas. Nos faltan hacer la caseta de bombeo donde que se va bombear el desagüe, y ahí se va a hacer todas las limpiezas donde que todos los residuos que botan se va. Ajá. Justo aquí que hemos llegado al punto en que estábamos conversando, ¿no? Mire, al costado de la acequia es donde se abre el camino al desembocar este desagüe. Incluso las aguas siguen fluyendo, ¿no? Y la casa de la vecina, básicamente, como habíamos comentado, ¿no?, es la que está más afectada. Y por otro lado, al desembocar en la acequia, sirve de manera indirecta, por decirlo así, el regadío de las chacras aledañas, y que por algún motivo ya las personas, vamos a suponer, ¿no?, tienen su sembrío de papa, de algún cultivo que ellos hayan hecho, sale a través de estas aguas que están contaminadas, y todos tienen que comer esos productos, porque incluso son comestibles para la propia persona y son vendidas también, ¿no? Sí, casualmente eso, nosotros también hemos tenido una reunión con los dirigentes de Ministerio de Agricultura, los juntas de usuarios y la presidenta también, que sí, realmente es verdad que todo el desagüe ahorita está desembocando a la acequia, y ese es muy peligroso para el consumo humano que consumimos, ¿no?, en la chacra, las verduras, los productos, ¿no?
Entonces, ahora más bien la preocupación de nosotros está que estamos dando ya una vez por terminar la ejecución de obras, lo que es el desagüe, para que no tengamos ese problema con los agricultores, porque realmente nosotros mismos consumimos esos productos. Nada más el problema del olor o el hecho que desemboque dentro de este espacio, ¿no? Donde ustedes colindan, y las molestias, las moscas, los desechos, cómo bordean este lugar, sino también las chagras que se ven afectadas y propiamente el consumo. El agua, de repente, también algunas personas lo utilizarán. Los niños, de manera inocente, bajan seguro un fin de semana, porque ahora deben estar en clase, y se ponen a jugar con el agua de la acequia, y también, sin querer queriendo, los niñitos están perjudicando su salud, su cuerpo, ¿no? Sí, señorita periodista, sí, esa es la realidad que ahorita estamos pasando en Candelaria. No solo en Candelaria, también Estrella de la Mañana tiene la misma situación, que desemboca todo su desagüe a la acequia. Tanto como Estrella de la Mañana y tanto como Candelaria estamos afectados en el desagüe, que realmente el proyecto que se hizo no fue un proyecto muy rápido. Ellos no pensaron para el futuro, sino pensaron hacer un proyecto rápido y sobresalir más rápido, y eso es muy mal. Porque cuando uno es una autoridad, hay que pensar primero por la población, no por uno mismo. Por ejemplo, en estas ejecuciones de la obra, este es lo que ahorita es el resultado de esta obra que se ha hecho en la época de Fanelo. No lo digo así yo, porque yo soy dirigente, y realmente más las pozas caizones que se ha hecho no ha dado resultado. Esas pozas más bien nos han traído problemas, nos han traído dificultades con los agricultores y también con toda la directiva del Ministerio de Agricultura y también la población mismo. La población siempre va a decir, ¿qué ha pasado con los dirigentes que estaban elegidos del pueblo? ¿Por qué ellos no gestionaron bien? Pero no solamente es del dirigente. El dirigente, prácticamente, mi persona, hizo una reunión, se le dijo a la población que se presenten todos ellos, se le trajo a los funcionarios de la municipalidad en ese tiempo, y ellos vinieron y ellos hablaron con ellos, pero en mi persona, en mi calidad de presidente, con esa junta que hicimos, realmente no se aceptó esta poza Caizones. Pero después ya mi persona dejó el cargo, yo me retiré, y de ahí llegó a ser otro presidente por elegido del pueblo, y lamentablemente se hizo esas pozas Caizones. En ese tiempo también había un presidente acá, que realmente él sabe muy bien la problemática que hemos tenido, y ellos tenían que haber conversado bien para aceptar esas pozas Caizones. Ese es el resultado que ahora estamos sufriendo, y prácticamente hay socios que viven en el terreno de Candelaria y ellos están afectados. Como ahorita estamos viendo, usted mismo está viendo, señora periodista, señorita, que ahorita la señora acá, don señor Montalvo, Eliseo Montalvo, está afectado, porque esta es una bomba de tiempo realmente, ¿no? Porque es un desagüe que... Y aparte, al desembocar se queda, permanece, o sea, más allá de que seque, esas bacterias, esos desechos permanecen en su espacio, y bueno, vemos que él tiene cubierto su estera, ¿no? Pero de todas maneras, ese hedor hace que vengan los insectos, las moscas, ¿no? Y de alguna otra forma se van a ver afectados por un cierto tiempo. Y si esto sucede de manera continua, lamentablemente, después de obras como estas, ¿no? La población no nada más va a presentar una molestia, sino un malestar general en diversidad de temas, en el tema de la agricultura, en el tema de las infecciones de moscas, olores, incomodidad, y también daños a la vivienda, porque el señor ha sufrido daños a su vivienda, y de alguna otra forma los pobladores ya están hartos de eso. Desde aquí pido que Mapa Chancay nos apoye para poder desatorar el buzón que ahorita está atorado, que está perjudicando al vecino. Que sea de manera rápida. Ajá, que sea de manera rápida, ¿no? Que le pedimos un favor bien grande, yo como presidente de la JAS, que nos apoye en esa parte para poder solucionar una vez, porque este para el vecino es como una bomba de tiempo realmente. Y no solo eso, ¿no? Ya prácticamente también siempre nos ha apoyado. ¿Para qué voy a decir que no? Ellos han venido siempre a atorar, desatorarlo, y pido de aquí también que ahora también que nos dé la mano para poder desatorar este buzón que está atorado ahorita, para que no sea afectado el vecino. Prácticamente está afectado el vecino,
¿Algún tema que usted quiera agregar de repente dentro de lo que es la importancia para el área? Sí, también yo como presidente digo, señores socios de la Candelaria, por favor, les pido a todos ustedes, tengan mucho cuidado de utilizar su desagüe. El desagüe no es para botar pañales, botellas, jarras, hasta se encontrar ropas. Por favor, tratan de utilizar bien su desagüe. Ese es el motivo que a veces también se está atorando los buzones. No solamente es por culpa de la directiva, sino por ellos mismos también, ustedes mismos. Oh, sí, toda la vida. Para esto, siempre hay el problema en el pueblo de la Candelaria. Porque más que todo nos perjudica a nosotros que somos agricultores. ¿Ya? Sí, y Chancayo era la tierra más limpia para el consumo humano. Y ahora mira cómo está. Fluye, ¿no? Y casi la mayor parte de Chancayo, todo Chancayo desemboca a las chacras. No hay un sitio donde puedan depositar su, ¿cómo se llama? Los desechos y todo va a la acequia. Ahora hasta los peces llegan en la playa. O también está cochino, porque todo eso. Antes era el pescado de Chancayo el más limpio, ahora el más sucio.